Buenas tardes y bienvenidos a la sesión de hoy con IEBS School. Esta sesión que va a tratar sobre cómo optimizar el perfil de LinkedIn, especialmente hoy me dirijo a vosotros, a los directivos. Para aquellos que me conocéis, ya sabéis que uno de los temas los cuales me dedico al día a día es asesorar a las marcas a definir su posicionamiento en la red, tanto marcas corporativas como marcas personales. En el día de hoy, como decía, vamos a concentrarnos en esos perfiles, los directivos. ¿Cómo pueden potenciar su marca personal a través de LinkedIn y cómo también pueden orientar su marca personal a la marca corporativa para fortalecer ambas? Para los que no me conocéis, soy Alberto Chinchilla. Estoy en todas las redes sociales, en Pinterest, en Snapchat, en TikTok, en LinkedIn, Facebook, en todas, con este arroba achinchillaa. Llevo pues más de 12 años trabajando en estrategia digital. De hecho, estuve trabajando 5 años en estrategia digital en el Vaticano y también he asesorado durante estos años pues, a marcas como estas que podéis ver aquí en la presentación. A más, soy el fundador y director de la consultora BeShare, especializada en estrategias de comunicación digital, de employer branding y también de marca personal. Y hoy, como decía, lo primero es dar las gracias a la escuela IEBS School por darme esta oportunidad de sumarme a este programa de gestión de crisis, de cómo facilitaros conocimientos para hacer frente a este momento pues, tan circunstancial que estamos viviendo. Y qué mejor que comenzar con una afirmación. A mí siempre me gusta comenzar con una afirmación que al final rompa un poco lo que va a ser el curso de la presentación, y es por qué LinkedIn no es una red social. Todas las redes sociales está muy claro cuando nosotros tenemos que compartir un contenido. Sabemos el por qué publicamos esa imagen o ese mensaje en Twitter, en Facebook, en LinkedIn. E inclusive nos damos cuenta cómo en algunas ocasiones después vemos algunos perfiles que borran esa publicación. Pero en LinkedIn, cuando nosotros tenemos que publicar un contenido, nosotros estamos pensando en cómo ese contenido lo van a percibir esos públicos profesionales, esos potenciales contactos que tenemos en la red. Y es verdad que LinkedIn yo no lo veo como una red social, lo veo como una herramienta de trabajo. Y yo creo que aquí, cuando hablamos de transformación digital, tenemos que hablar también de ese cambio en cuanto a la cultura, ¿no? La cultura de las organizaciones, esa transformación cultural focalizada en las personas. Y la clave está en entender que LinkedIn es una herramienta más como puede ser, por ejemplo, nuestro mail. Y de igual manera, tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene tener una presencia. No hace falta estar todo el día en LinkedIn, pero sí que hay que tener una frecuencia constante. Una frecuencia constante en el sentido de que luego veremos, os voy a dar algunos consejos para que vosotros y vosotras podéis sacarle partido a esta herramienta de trabajo que ya todos tenemos que integrar en nuestro día a día. Es verdad que hoy el networking y sobre todo en esta etapa que estamos viviendo, especial marcada por esta crisis sanitaria, social y económica, todos tenemos la oportunidad de conectar con cualquier persona del mundo. Esta mañana lo comentaba con un compañero de trabajo. Si queremos hacer una reunión, pues en este momento una reunión presencial no la podremos hacer, pero sí que tenemos herramientas para conectar, para acercarnos a aquellos públicos a los cuales queremos llegar, y qué mejor que LinkedIn. ¿Qué mejor que LinkedIn? ¿Por qué? Porque LinkedIn, a día de hoy, ya ha superado los 660 millones de usuarios en más de 200 países. Y también un dato interesante es ver cómo, por ejemplo, en España, en el último año 2019, hubo un incremento de más de 2 millones de usuarios. Usuarios que se registraron y que entraron por primera vez a formar parte de esta global comunidad. ¿Por qué viene marcado este crecimiento? ¿O en base a qué viene provocado este aumento de usuarios en esta red social / herramienta de trabajo? Principalmente por dos temas. Uno, porque las empresas son conscientes de la importancia que tiene ya hoy dar voz
al talento que la compone. Es decir, a las personas que forman parte de la compañía, a esas marcas personales que comunican a través de cualquier plataforma y muchas de ellas comunican a través de LinkedIn. Por otro lado, también la parte de employer branding, es decir, cómo es una herramienta tan importante para atraer talento, para detectar el talento. Decíamos también la figura de los ojeadores, ¿no? Ojeadores de talento. A mí me gusta hablar de ojeadores de talento porque las oportunidades, ya no, muchas veces uno no tiene que ir a buscar las oportunidades a través de LinkedIn, sino que vienen a él o a ella en función de cómo haya gestionado su perfil, en función de cómo haya trabajado su marca personal dentro de LinkedIn. Con lo cual, otro motivo también viene marcado por esa marca personal, es decir, cómo las personas nos damos cuenta de que tenemos una identidad digital y que tenemos una huella digital, es decir, esos comentarios, esos likes, esas reacciones que provocamos, las veces que compartimos un contenido, todo ello configura la huella digital, las imágenes, los mensajes, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestras valoraciones. Con lo cual, hasta ahora no éramos conscientes de que teníamos que cuidar nuestra imagen de WhatsApp y tenemos que cuidar nuestra imagen del perfil de LinkedIn o nuestra cabecera, porque al final son los primeros inputs que lanzamos de nosotros hacia el exterior. Con lo cual, hay que prestar especial atención, como luego veremos, a cada uno de los campos, de los módulos que componen el perfil de presentación de LinkedIn. Pero hoy me gustaría principalmente poner el foco, como decíamos, en los portavoces digitales. Si queremos formar parte del liderazgo digital, si queremos ser un buen líder, entre nuestras habilidades debería estar la facilidad para comunicar a través de cualquier plataforma digital. Dentro de los diferentes perfiles que tenemos en LinkedIn, a mí me gusta hacer esta clasificación. Considero que están los portavoces digitales, que son esos directivos que tienen que fortalecer, enriquecer, aumentar como altavoces de la marca los mensajes que la misma empresa, que la marca corporativa pueda comunicar a través de esta red. Y es ahí donde hoy en día las empresas tienen que hacer especial hincapié, y más ahora en este momento, las que muchas de ellas no pueden comunicar de otra manera, tienen que comunicar a través de las plataformas digitales. Considero que estos públicos, considero que este perfil es muy interesante para invertir. Es decir, si tenemos que invertir en comunicación, hoy ya no solo invertiremos en la comunicación de la empresa, sino que también invertiremos en la comunicación de los directivos que forman parte de nuestra empresa, porque ellos son también agentes y activos digitales. Y son agentes comerciales. Todos nosotros, de alguna manera, estamos lanzando un mensaje. Transmitimos, por ejemplo, si los mismos directivos tienen un perfil de LinkedIn y no tienen bien cuidado, estamos transmitiendo un mensaje de empresa, de innovación, de transformación digital, de que estamos en paralelo a las tendencias del mundo del marketing y la comunicación, o también qué percepción tienen de nosotros si nos ven de manera transparente, de manera cercana a través de la red, si las personas pueden conocer a las personas que conocen, perdón, que componen esa empresa. Las personas quieren escuchar a personas, y luego lo veremos, con lo cual es importante pues apostar, es importante que vosotros, directivos, transmitáis también vuestros mensajes, algunos de ellos alineados con los mensajes de la marca corporativa y otros, como ahora veremos, destacando vuestros territorios de marca. Luego tenemos los embajadores de marca, que son aquellos perfiles que a lo mejor no tienen un cargo de dirección, pero son cargos intermedios o son el resto de asociados de la compañía y que también pueden llegar a convertirse en un futuro portavoces digitales y que muchos de ellos ahora, en base a ese grado de fidelización que tienen con la marca, podrían ser potenciales embajadores de marca. Luego tenemos los perfiles emprendedores que están pues lanzando un proyecto y que tienen que darse a conocer a través de la red. Pues ahí tenemos esa tercer categoría. Luego tenemos perfiles que están en el momento de búsqueda de oportunidades, momento de transición profesional. Entonces, también ellos deben trabajar con una estrategia distinta a los perfiles anteriores porque también sus objetivos son totalmente diferentes. Y por último, el perfil de la inquietud
inquieta. Es decir, aquel perfil que, bueno, que está bien en la empresa, pero a lo mejor lleva 2-3 años, le gustaría cambiar. En este momento a lo mejor no es el momento más adecuado, pero de cara a futuro ya se está planteando a qué sector hacer el cambio o a qué tipo de job position le gustaría aplicar o aspirar. Con lo cual, ahí son 5 perfiles que están los que nos podríamos encontrar dentro de LinkedIn. LinkedIn debe ser un reflejo del crecimiento profesional y también de las inquietudes que tenemos de cara a futuro. Y ya digo, es un tema sobre todo a prestar mucha atención. Y también trabajar el storytelling. Ahora vamos a ver cómo trabajar la parte de generar un relato para una marca, ya sea para una empresa o en este caso para una marca personal, para un directivo. Como digo, vamos a entrar, ahora vamos a dejar aquí un momento la presentación. Y nos vamos a ir al perfil. Para un directivo, vamos a ver cuáles son para mí los puntos que hay que cuidar en un perfil de presentación. Porque antes de tener actividad en LinkedIn, antes de cuidar el contenido, antes de generar contactos, enriquecer nuestro networking, antes de fijar esos objetivos, yo creo que lo primero que debemos prestar atención es a nuestra carta de presentación, a nuestra carta de cómo nos van a ver aquellos perfiles que van a entrar a ver nuestro perfil de LinkedIn. Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos es en estos módulos que componen nuestro perfil de LinkedIn y en cómo tenemos que rellenar la información, porque si no recompletamos la información que LinkedIn requiere, lo que sucede es que después el algoritmo va a detectar ese perfil como un perfil inactivo, porque no ha completado los campos que LinkedIn recomienda rellenar. El primero de ellos es muy sencillo, se pierde 30 segundos, mejor dicho, se invierte 30 segundos y es necesario. Es personalizar la URL. Para personalizar la URL significa que debería ser la URL linkedin.com/IN, que es el identificativo de LinkedIn, de esta red social, /nombre y primer apellido. O para aquellos o aquellas que tengáis perfil, por ejemplo, en Twitter o en otras redes sociales o una página web y tengáis ya un username creado, lo podéis integrar aquí y entonces sería, como en mi caso, a chinchilla, la terminación de esta URL, coincidiendo con las otras redes sociales que tenemos. Para aquellos que lo quisierais cambiar, editar, iríamos a editar URL pública y aquí en el lápiz podríamos cambiarlo. ¿Qué significa? Como he dicho, nombre, primer apellido y después los caracteres que aparezcan a continuación los deberíamos eliminar para que esté personalizada esa URL. A continuación, bajando, veríamos la foto de portada. La foto de portada lo recomendable es siempre que transmita algo de tu identidad, es decir, de tu perfil profesional, de en qué sector estás trabajando, que lances un mensaje, pero un mensaje que sea coherente y que esté relacionado y vinculado a tu actividad profesional. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, aparece una tablet, un portátil de fondo y luego, como digo, pues, en base a cómo trabajamos la marca personal, podemos definir unos colores, unas tipografías, pero si no, también podemos buscar una imagen en un banco de imágenes gratuitos como Unsplash y que esté vinculada, como digo, a nuestro perfil profesional. Por otro lado, tendríamos la foto de perfil. Foto de perfil, lo recomendable es que no sea una foto con fondo blanco. ¿Por qué? Porque dice muy poco de ese perfil y además queda como si fuera algo postizo. Con lo cual, lo interesante es que aparezca un fondo difuminado. Puede ser difuminado o no, pero sobre todo que transmita algo también, esa imagen de perfil. Que si trabajamos, por ejemplo, y vamos cada día en traje, pues sí que deberíamos aparecer con una imagen con traje, ¿no? Pero si no trabajamos todos los días, vamos a trabajar todos los días con traje, pues no tendría que aparecer una imagen con traje. ¿Por qué? Porque no seríamos coherentes con nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, si trabajo en el sector de deportes, pues el sector deportivo, o sea, a lo mejor no tendría ningún tipo de sentido que apareciese con traje y corbata, ¿no? Sin embargo, podría quedar muy bien si apareciese pues, con una americana y una camisa. Entonces, es en función de cómo uno
sea en el día a día, porque si no después nos encontramos que uno transmite una doble personalidad, la personalidad de su vida real, su vida offline y después su identidad digital. Con lo cual, la foto. Otro tema es, sigamos bajando, el título profesional. El título profesional es muy importante. ¿Qué deberíamos decir? Para aquellos directivos que estáis trabajando en una compañía, lo recomendable sería lanzar un mensaje que estuviera vinculado a alguna de vuestras competencias o alguna de vuestros sectores o alguno de vuestras áreas en las cuales estáis desarrollando vuestra actividad profesional y después poner, siempre digo, la coletilla que aparezca el nombre de la marca en la cual estáis trabajando. Es decir, por ejemplo, una persona que está en el área de la transformación digital podría ser liderando la transformación digital en tal empresa. Una persona que estuviera trabajando en el departamento de recursos humanos / personas, porque a mí no me gusta llamar recursos humanos, personas, pues podríamos decir algo así como gestionando el talento en tal corporación, ¿vale? Y en ese momento estamos ya generando un primer vínculo hacia la marca en la cual nosotros estamos trabajando. Eso sí, no hay que poner el cargo. Hasta el año pasado, en el 70% de los perfiles en España, donde aparece el título profesional, que es esto que pueden ver aquí, el 70% de perfiles todavía no lo habían cambiado y por defecto LinkedIn te añade tu cargo. Es decir, este es el cargo en tu etapa profesional actual en la que estás, pero es distinto el título profesional. El título profesional es cómo te proyectas a nivel profesional. Es decir, cuál es el rol que tienes hoy en día en tu sector o en tu empresa, ¿no? Si vamos bajando, nos encontramos la parte de ubicación, otras informaciones, y después aquí estaría un tema muy importante, que es el acerca de. El acerca de, al final hay que hacer, como digo, un pequeño resumen. Pueden ser 2 párrafos, pueden ser 3 párrafos, no hace falta que sea más extenso tampoco. Pero sobre todo, hay que empezar a cuidar, como luego veremos, las keywords, esas palabras clave que están asociadas a nuestro perfil y que luego les voy a dar unos consejos para extraer sus propias keywords. Eso es, al final, lo que va a marcar nuestro posicionamiento en LinkedIn, pero en cualquier red social o en cualquier plataforma digital. ¿Cómo queremos ser percibidos? En base a lo que nosotros hayamos construido nuestro posicionamiento. Aquí tenemos que hablar de nuestra trayectoria, tenemos que hablar de los sectores, tenemos que hablar de nuestra experiencia, si es a nivel nacional o internacional. Podemos hablar de algunas marcas con las cuales hemos trabajado. Podemos también transmitir alguno de nuestros valores. Para mí es algo muy importante y siempre hacemos hincapié a LinkedIn de que debería aparecer un módulo en el cual se pudiese hablar de valores de esa persona, porque al final las empresas te contratan por cómo eres y te despiden por lo que eres. Entonces, yo creo que es algo que debemos transmitir, la importancia de los valores. Si una persona, a lo mejor es una bellísima persona, o mejor dicho, es un excelente profesional, pero si sus valores no coinciden con los valores de la empresa, pues seguramente la empresa a lo mejor se decanta por otro candidato, que a lo mejor no tiene tanta experiencia profesional, pero sí que sus valores están más alineados a los valores de la compañía. Lo cual, eso es algo que a mí siempre me gusta resaltarlo porque creo que es hoy en día vital. Y luego vamos a ver el por qué es vital en la presentación. Esta es una acción que poco a poco LinkedIn está ajustando y cambiando y facilitando a todos los perfiles, que es el destacado. Antes aquí aparecía la actividad con los artículos y los posts y ahora la actividad aparece aquí debajo con los posts y aquí lo que nos permite es poder, como ven, cargar publicaciones, artículos, enlaces o contenido multimedia que nosotros queramos destacar. Entonces, esa es una opción que LinkedIn está actualizando en varios perfiles ya por país, que está empezando con un porcentaje de perfiles y que poco a poco los está implementando este cambio en todos los perfiles. De la actividad, siempre podemos saber, y esto es importante, qué ha comentado ese perfil, qué está compartiendo, qué contenido se está publicando, y es simplemente entrando a cualquier perfil, pueden ver o pueden comprobar cuáles han sido las últimas recomendaciones que ha hecho el perfil o directamente se pueden ir a ver cuáles son los últimos artículos que ha hecho ese perfil
que deben ser artículos en los que aparezcan territorios de marca de ese perfil y también inquietudes y también alguno vinculado a temas de su empresa o de su actividad profesional. Y directamente publicaciones, que serían los posts. Tenemos tres tipos de publicaciones en LinkedIn: publicaciones activas, las que uno genera; publicaciones pasivas, aquellas que uno recomienda o reacciona o comparte, pero que son originadas por otro perfil o por la página de la empresa. Y, por otro lado, tenemos los artículos, que son más extensos y que seguirían, pues, por ejemplo, un formato más de blogging, lo que serían los blogs. Y aquí podemos también generar artículos más extensos, más desarrollados. Volviendo al perfil, si seguimos bajando la parte de actividad, nos encontramos en la parte de experiencia. Entonces, la experiencia es importante para aquellos perfiles que no sean emprendedores o para aquellos perfiles que no sean los fundadores y directores de una empresa, que estos lo que van a hacer es hablar de su proyecto o hablar de su empresa. Para aquellos directivos que estáis ocupando un cargo dentro de la organización, lo que se debería explicar es brevemente, en 2-3 puntos, algunas de las competencias que uno desarrolla allí. Y ya está. De igual manera, eso de manera más extensa también se puede redactar en el acércate, con un párrafo final donde recoja esa etapa actual en la cual se está desarrollando la actividad profesional. Después complementaríamos todo lo que sería la parte de experiencia profesional y nos iríamos a la parte de educación. En educación lo mismo, es revisar las escuelas, universidades en las cuales nos hemos formado académicamente, y allí deberíamos incluir, pues, en la página de la universidad o la página de la escuela, y también el título, el máster, la licenciatura, el grado que hayamos cursado. Aquí viene uno de los mayores rompimientos de cabeza de los directivos. En el día a día, empecé primero haciéndolo a nivel personal, pero luego ya con el equipo, la consultora, de mi consultora, de Bisher, asesoramos a los directivos a trabajar su posicionamiento, a definir su marca personal orientada principalmente a LinkedIn y algunos a Twitter también. Este es el mayor rompimiento de cabeza en cuanto a cuáles son las skills recomendables y qué número de skills debo poner. Pues para eso primero hay que definir, como decíamos, cuáles son las soft skills del perfil, cuáles son las hard skills del perfil, cuáles son sus valores, cuál es su trayectoria, cuáles son sus conocimientos, y al final lo recomendable es poner no más de 15. Es decir, a partir de ahí ya LinkedIn acaba viendo como que es un popurrí de skills puestas sin ningún tipo de criterio. Hay que hacerlo todo con un criterio definido. Y para eso lo primero es marcar una planificación y ver claro qué posicionamiento queremos dar al perfil. Entonces deben ser temas los que después nosotros usaremos como hashtags, algunos de ellos, y que también aparecerán esas palabras en algunas publicaciones que nosotros hagamos. Porque lo que vamos a hacer es educar al algoritmo de LinkedIn y también al mismo tiempo transmitir un mensaje de cómo queremos ser percibidos por parte de la comunidad, de la audiencia. Si nosotros no educamos al algoritmo de LinkedIn, lo que sucederá es que LinkedIn nos pondrá skills por defecto, sin ningún tipo de criterio ni alineación con nuestro perfil profesional. Por otro lado, tenemos las recomendaciones. Aquí lo importante es que si nosotros hemos recibido recomendaciones, que nosotros también proporcionemos recomendaciones a los demás. No puede ser que yo haya recibido, por ejemplo, 10 recomendaciones y no haya facilitado ninguna recomendación a ningún perfil. Y luego tenemos un último campo, que es el campo de los logros, que este campo también es significativo. ¿Por qué? Porque al final aquí está la parte de los idiomas, que algunos perfiles todavía, por defecto, los incluyen en las skills, cuando los idiomas, para eso hay un módulo aquí, como pueden comprobar aquí arriba, en añadir sección, logros, y en logros tenemos aquí idiomas. Es decir, ya hay un módulo, dentro de un módulo hay un submódulo que LinkedIn nos facilita para que podamos incluir idiomas, con lo cual no tiene sentido, incluirlos en las skills. Por otro lado, podemos añadir reconocimientos y premios, publicaciones que no queramos, pues, a lo mejor, incluir de manera destacada arriba en el perfil, como antes mostrábamos, y proyectos. Y por último, los intereses. Los intereses también es algo que cualquier perfil que entre a ver
su perfil de LinkedIn lo va a ver. Es decir, podemos ir a ver todo, vamos a ver cuáles son los intereses en cuanto a influencers que tiene este perfil, cuanto a personas, perdón, empresas, grupos u universidades. Con lo cual, estos serían, así lo hemos visto de manera rápida, pero para que todos un poco se puedan situar, cuáles son los campos que se deberían cuidar para trabajar el perfil de presentación. Cuando lo trabajamos con el equipo, nosotros decimos que para, al final, obtener un perfil optimizado de presentación en LinkedIn no se consigue ni en una, ni en tres, ni en cinco horas. Hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo porque es un trabajo, como luego veremos, a medida, ¿no? Es como hacer un traje a medida. Pero una vez que tenemos el perfil de presentación cuidado y optimizado y coherente con quién es esa persona a nivel personal y profesional, después ya podemos comunicar con seguridad porque ya tendremos clara nuestra hoja de ruta, porque ya tendremos definido un criterio base para poder comenzar el camino o el vuelo digital a través de esta plataforma, a través de esta herramienta de trabajo. ¿Cuál es lo más importante? Solo para terminar, aquí arriba tenemos la opción también de duplicar el perfil y de tenerlo en inglés. Para que así, si otra persona que está en otro país y entra a ver nuestro perfil y él por defecto tiene el perfil en inglés, podrá de entrada, aparecerá de entrada nuestro perfil en inglés. Con lo cual, por ubicación o en función de cómo tenga predefinido su perfil, el primero que va a ver va a ser, en este caso sería en inglés. Pongamos un contacto que tenemos en Suiza. Él tiene su primer perfil en inglés y LinkedIn lo que va a hacer es que cuando entra a mi perfil, uno, por ubicación y dos, porque su perfil está predefinido el primero en inglés, le va a mostrar primero el inglés, el mío, no el español. Entonces esto es interesante también para aquellos directivos que tenéis, que vuestros clientes o vuestros contactos profesionales, estamos hablando de a nivel internacional. Pues siempre lo recomendable es tenerlo por lo menos en los dos idiomas. Y un tema que a veces algún directivo me ha preguntado es cómo después yo, por ejemplo, puedo extraer esta información y enviarla a Junta como PDF, ¿no? Es decir, tengo la URL para un perfil que quiera entrar a verlo online, pero también puedo guardarlo como PDF. Aquí, si le damos al más en nuestro perfil, le guardamos como PDF, se nos descarga automáticamente el perfil y aquí podríamos verlo con toda la información que tenemos ordenada en ese perfil de LinkedIn. Muy bien, vamos a seguir, volvemos a la presentación. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que nos transmite LinkedIn o que nos facilita LinkedIn para cualquier perfil? La primera de ellas es establecer nuestra marca personal. Es decir, ahí definir nuestro posicionamiento y transmitir también nuestros valores de marca, pero nuestra expertise, también cómo vemos generar networking, podernos acercar a perfiles o contactos potenciales para nosotros. Por supuesto que para eso salieron y nacieron las redes sociales, para generar debate, para compartir conocimiento, para enriquecer la red, con lo cual es vital poder participar con nuestros conocimientos. Yo siempre animo a los directivos a no única y exclusivamente compartir un contenido cada 15 días o cada mes, sino ir comentando algunas publicaciones, pues a lo mejor de la empresa o de alguna escuela en la cual hayamos hecho algún curso, algún máster, o también, por ejemplo, de algún medio de comunicación, entrar y poderlo compartir y comentar. Ya digo, no hace falta estar todo el día en LinkedIn, no hace falta generar contenido de manera constante cada día ni cada semana, pero sí que por lo menos podemos comentar, podemos analizar, podemos pues sacar un enlace de un medio de comunicación con un análisis que haya o con un informe que se haya llevado a cabo en nuestro sector, por ejemplo, en estos días, ¿no? Que se están haciendo informes y análisis de diferentes, un poco cómo está siendo la evolución con el paso de las semanas en los diferentes sectores y lo que se prevé que vendrá en los futuros meses. Pues
si en tu caso estás trabajando en ese sector, puedes compartir la URL y hacer un pequeño comentario que refuerce a ese contenido de valor que estás compartiendo. Construir relaciones. Al final podemos llegar un día de desvirtualizar un contacto que hayamos conocido a través de LinkedIn y poder iniciar una colaboración profesional gracias a haber estado en contacto a través de esta plataforma, a través de esta herramienta de trabajo. Y también la parte de proyectar la marca de la empresa. Como decía antes, los directivos son los principales portavoces digitales, son los altavoces de la marca y más en estos momentos, con lo cual son ellos los que tendrían que generar esa red de mensajes, de imagen de la marca para aumentar la notoriedad. Y por supuesto, para transmitir un mensaje positivo en cuanto a la reputación global de la compañía. Cuando en los últimos, principalmente 4 años, me he dedicado a asesorar a perfiles directivos en esta herramienta de trabajo, en esta plataforma, en LinkedIn, uno de los temas que siempre preocupa es el tiempo, ¿no? Y yo creo que algo que un directivo tiene que saber cuidar es la gestión del tiempo, igual que la gestión de las personas. Para la gestión del tiempo, en LinkedIn, esta es una recomendación propia que considero que es la manera de ir generando un hábito. Al final es como todo en la vida. Hay que empezar poco a poco y luego ya se va consiguiendo pues tener cada vez dedicarle más tiempo a esta plataforma. Entonces, lo recomendable sería empezar con 30 minutos. 30 minutos a la semana. 30 minutos a la semana, que ahora vamos a ver a qué lo podemos dedicar. Pero esos 30 minutos a la semana pueden ser muy productivos si tenemos clara una planificación. Entonces, para esos 30 minutos, vamos a ver en cuándo son los mejores momentos para publicar en LinkedIn. Aquí, por ejemplo, en España. Sé que ahora mismo nos están viendo desde otras zonas, de otros países, y ahí cambiará, porque cambia también el fuso horario, la diferencia de hora, y cambia también, por supuesto, la actividad de los usuarios en esta herramienta. Pero aquí, para aquellos que nos están viendo ahora desde España, importante, hay 3 franjas horarias en las cuales hay más actividad en esta red social. Entre las 7 y las 8 de la mañana, justo el momento antes en el que uno inicia su jornada laboral. Entre la 1 y las 2 de la tarde, momentos antes de, principalmente aquí, de comer, ¿no? De salir a comer, del almuerzo. Y después, entre las 4 y las 5 de la tarde. Es decir, en ese momento en el cual muchos de nosotros nos puede llegar a entrar un poco de morriña, ¿no? Y intentamos desconectar, tener 15, 10 minutos, 5, 10, 15 minutos para poder entrar en LinkedIn y ver qué está sucediendo allí, qué se está compartiendo y de qué temas se están hablando. En cuanto a lo recomendable para un perfil directivo, que sería un perfil que a lo mejor o está iniciando o no tiene más tiempo para dedicarle a LinkedIn, pues por lo menos sería entre el perfil inicial o el perfil medio, es decir, entre 1 a 3 publicaciones a la semana, pero cuando digo 1 a 3 publicaciones a la semana, puede ser un comentario en otra publicación, ya sería una publicación, o compartir un contenido de la empresa con un pequeño comentario, o por ejemplo, coger un fragmento pues del periódico que esté leyendo por la mañana, o la revista, el magazine que esté leyendo, hacer una foto, publicarla con un pequeño mensaje, eso ya sería. Estaríamos hablando de 3 publicaciones. Entonces, al final no solo es generar uno contenido, sino también aprovechar el contenido de valor que hay alrededor nuestro, que está generando la comunidad, los contactos que tenemos a nuestro alrededor, para poderles dar difusión. Y después, para aquellos que ya, pues a lo mejor, estemos en un momento que necesitemos pues proyectar mucho más el perfil, porque tengamos un cargo pues, más comercial, o un cargo más que en un momento determinado quiera estar alineado a una campaña de la compañía, pues ahí sí que se debería incrementar el número de publicaciones por semana. Pero en principio, ya digo, para empezar, 1 publicación a la semana, entre 1 o 3. 1, como digo, puede ser compartir el contenido de la empresa o compartir el contenido de una noticia vinculada a nuestro sector y ya estaría. Después, como digo, el primer punto, publicar o compartir eso, contenidos
vinculados a nuestros territorios de marca, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los 3, 4 o 5 temas en los cuales quiero posicionar, las 4 o 5 temáticas en las cuales quiero posicionar mi perfil profesional? Pues uno a lo mejor es vinculado a mi trayectoria, otro puede ser vinculado a una de mis inquietudes profesionales, el otro puede ser que se asemeje a lo que es la actividad profesional en el día a día, y otro puede ser a lo mejor más personal que profesional, pero también le puedo dar un enfoque profesional porque es uno de mis valores o es una de mis soft skills. Segundo punto, participar. Participar comentando, reaccionando, como decía. Tercer punto, buscar perfiles profesionales de interés para ti. En el buscador, arriba a la izquierda, podemos filtrar. Tenemos la suerte que LinkedIn, eso sí que tiene muy bueno, la herramienta para filtrar el contenido y para filtrar los perfiles. Podemos llegar a buscar el director del área comercial de tal empresa en concreto que está ubicada en tal ciudad de tal país. Y esto lo podemos filtrar arriba en el buscador. Entonces, estas facilidades que nos da LinkedIn, lo hemos visto en esa segunda slide en la cual aparecía un mapa del mundo y todo personas, porque LinkedIn humaniza y LinkedIn lo que hace es ser totalmente transparente, es decir, muestra a todas las personas y muestra a todas las empresas que forman parte de la red mundial, con lo cual podemos contactar con cualquier empresa y cualquier persona y universidad o escuela o fundación que se encuentre en LinkedIn. Y hoy la gran mayoría ya tienen presencia dentro de esta plataforma. Revisar los contenidos vinculados a tu perfil como directivo de tu área, es decir, arriba en el buscador también podemos, pues por ejemplo, si me dedico a la comunicación, pues puedo poner hashtag comunicación, ir a contenido en el buscador y ver de qué se está hablando en torno a la comunicación y qué perfiles están compartiendo contenido. Cuando hablaba de participar o comentar las publicaciones, también podemos formar parte de los grupos. Los grupos también nos va a permitir conocer a perfiles que a lo mejor jamás hubiéramos conocido en nuestro feed, porque no eran un contacto nuestro, ni un contacto de un contacto que nosotros tenemos en la red, ni de primero ni de segundo grado. Entonces, es decir, ahí vemos la facilidad o ese número ilimitado, mejor dicho, de oportunidades que LinkedIn nos brinda cada día para poder conectar con cualquier persona. Y por supuesto, como directivo debemos seguir la actividad de la empresa y le debemos dar voz también. Tenemos que comunicar mensajes que estén alineados a la marca corporativa. Porque como decía, nosotros somos esos principales embajadores de marca. Y si nosotros cuidamos bien nuestra identidad digital en WhatsApp con nuestra foto, en Twitter, en LinkedIn, al final estamos transmitiendo un mensaje para el resto de personas que forman parte de la organización. Porque si ellos ven que los directivos, los 4, 5, 6, 10 directivos de la compañía, están trabajando bien su perfil, están cuidando su imagen, están transmitiendo unos mensajes que verdaderamente valen la pena, tampoco es que estén allí todo el día, sino que publican pues a lo mejor una vez por semana o hacen un reshare de alguna publicación de la compañía a lo largo del mes. Esto es un mensaje tan importante hoy en día para LinkedIn porque cualquier persona que forma parte de la organización y cualquier persona que entra en la empresa, lo primero que va a hacer, después de decirle a su familia, me han contratado, lo primero que va a hacer, ¿qué es? Ir a LinkedIn a poner que ocupa ya tal posición en esa empresa, que le han dicho que ese va a ser su cargo, y generar un vínculo hacia la marca a la cual va a representar. Que ahora veremos también lo importante que es cuidar para ese perfil que acaba de entrar en la empresa, lo que va a transmitir a través de esta herramienta. Como digo, hay que posicionarse. Y para posicionarse hay que definir bien cuáles son nuestras keywords, cómo después esas keywords nos van a permitir dejar un rastreo digital, cómo después se nos va a vincular con unos temas. De esas keywords, ¿cuáles van a ser las principales, las 4 o 5 principales sobre las cuales, como decía antes, voy a trabajar mi posicionamiento, que serán los territorios de marca? Y sobre todo, en cuanto a las keywords y a los territorios de marca y a los hashtags, un tema vital que es no hay que hacer un uso abusivo de los hashtags ni en LinkedIn ni en cualquier red social. Es decir, los hashtags, lo recomendable en Facebook es no usar más de 2 hashtags. En Instagram, cuando nació Instagram, se permitía el número ilimitado. Después lo tuvieron que cerrar a 30. LinkedIn, tanto LinkedIn como Twitter, lo recomendable es no usar más de 4 hashtags. Con lo cual, uno a veces lo usamos para ubicación, otra vez lo podemos usar para poner
el nombre de la empresa, si esa empresa no tuviese página de LinkedIn, y podríamos mencionarlo con el arroba. Y los otros hashtags los podemos hacer uso para posicionar hacia nuestro perfil. Por ejemplo, si yo publico de manera frecuente sobre temas de marca personal, de employer branding, de talento, comunicación digital, estrategia digital, branding, ¿qué sucede? Que yo voy usando esos hashtags en mis publicaciones. De inicio, siempre hablo con una publicación, cuando lanzo una publicación, esto es una recomendación también, pongo un hashtag al inicio. ¿Por qué? Porque doy una pista a la persona que va a leer esa publicación sobre qué tema voy a explicar allí un contenido. Pero no solo a las personas que me están viendo y que no tienen tiempo para leer mi contenido, sino también para el algoritmo de LinkedIn, porque de entrada ya me va a posicionar, me va a leer el robot con esa palabra que ya me va a identificar. Con lo cual yo le estoy dando una pista de dónde quiero que me posicione. Y después, al cerrar la publicación, voy a añadir otros dos hashtags que estén vinculados también a la temática que estoy tratando o a algún territorio de mi marca personal. En BeShare lo que hacemos es principalmente trajes a medida para los perfiles personales, para directivos que quieren, no tienen tiempo, pero que quieren tener un perfil de presentación cuidado dentro de esta plataforma. Y después, con otros perfiles, lo que hacemos también es gestionar su actividad. Primero trabajamos el posicionamiento y una vez que tenemos la aprobación por parte del directivo, para eso antes hay una fase de análisis en la cual conocemos el perfil, hacemos una entrevista, hay una serie de cuestionarios que él tiene que compartir, etc. Y después presentamos un documento de posicionamiento de la marca orientado a LinkedIn y una vez que esté aprobado, una vez que el perfil lo aprueba, lo que hacemos es optimizar su perfil, rellenar todos los campos de manera optimizada y generarle una planificación de contenidos para después, ya sea que lo gestione él o que lo gestione, pues, por ejemplo, en este caso nuestro equipo, y gestione los contenidos de ese directivo a través de esta red social. Personalizar el primer mensaje. Yo siempre digo que igual que tenemos que responder los mails, o hay que intentar responder en menos de 48 horas, también hay que responder a los mensajes que recibimos a través de la red. Y cuando nos envían un mensaje debemos responder siempre, igual que si nos dejan un comentario, porque esa persona ha dedicado 2 minutos de su vida a dejarte un comentario en LinkedIn. Lo menos que puedes hacer es dedicarle tú también 2 minutos a responder ese comentario. Con lo cual, ¿siempre hay que responder a todos los comentarios? Sí. Primero, por la imagen que transmites y segundo, porque el algoritmo de LinkedIn también da mayor visibilidad a aquellos perfiles que tienen mayor grado de engagement. Con lo cual, a mayor número de comentarios, mayor número de respuestas por tu parte, mayor probabilidad de que LinkedIn al final lo que dé más visibilidad a ese perfil porque ve que es un perfil activo y que responde ante los comentarios. Cuando nosotros enviamos un primer mensaje para conectar con un perfil, lo que debemos hacer es personalizar el primer mensaje. Personalizar el primer mensaje, ¿por qué? Porque dice mucho de una persona que ya de entrada, cuando te manda una invitación, te dice por qué quiere añadirte a su red de contactos. ¿Hay que aceptar a todos los perfiles? No, no hay que aceptar a todos los perfiles. ¿Por qué? Porque LinkedIn, al ser una herramienta de trabajo, lo que debe predominar es la calidad versus la cantidad. Aquí da igual el número de seguidores, da igual el número de contactos. Puedes tener 200.000 contactos, pero si luego no reaccionan ante ninguna publicación que haces, si nunca has iniciado ningún tipo de colaboración profesional con ellos, ¿de qué te sirve tener contactos en LinkedIn? Es decir, ¿qué contactos quiero tener y si verdaderamente valen la pena? Porque si no valen la pena, no hace falta que sea un contacto en LinkedIn. Si no aceptamos como contacto a ese perfil, pues si quiere, nos puede seguir. Pero si no, pues tampoco. Y entonces, de esa manera, no tenemos ningún tipo de contacto con ese perfil dentro de LinkedIn. Esto es un método que nosotros trabajamos en BeShare para trabajar el posicionamiento de las marcas, ya sea de las empresas, ya sea de las universidades o ya sea de las personas. Consideramos que estos 7 puntos hay que cuidarlos porque son los 7 puntos que después nos van a permitir obtener un retorno favorable dentro de la comunicación digital de la marca. El primero es ser constante. Es decir, si hemos definido que todos los martes o una vez por semana vamos a publicar, o una vez cada 15 días vamos a publicar, hay que ser constante y hay que hacerlo. La proactividad es que si tú estás con la mente abierta y si tú ves en el día a día lo que está pasando alrededor de tu sector, vas a ver oportunidades que otros seguramente se le pasarán por alto. Entonces,
Ahí está la proactividad y ahí aparece la parte de la imaginación, la creatividad, la originalidad. Si uno no es constante, difícilmente puede ser proactivo. La proximidad, el poder ser cercanos, ser transparentes, el poder mostrar nuestro modus vivendi y operandi dentro de esta plataforma. Yo creo que es algo también vital, sobre todo a las empresas. Las empresas comunican estos días sobre todo acciones sociales. ¿Por qué? Porque quieren transmitir su propósito de marca, quieren comunicar su cultura corporativa, sus valores, su misión. Eso que hasta ahora muchas empresas no le habían dado a lo mejor el interés que tenía. ¿Por qué? Porque se concentraban únicamente y exclusivamente en comunicar producto y comunicar servicio. Pero ahora es el momento de comunicar personas, es el momento de comunicar tus gestos humanos, es el momento de comunicar tus acciones de implicación y de compromiso social. Y es ahí donde empieza también la participación. Es decir, ¿cómo está participando ese directivo a través de la red? ¿Qué número de comentarios está haciendo? ¿Cuántas veces ha dejado pues, algún mensaje a través de un grupo? Y es, ya digo, es algo que no nos damos cuenta de la importancia que tiene la participación. Perfiles que participan dentro de la red, pero que enriquecen esa comunidad. Atención, siempre, responder a todos los mensajes que recibamos, ya sea en una publicación, ya sea por mensaje privado, se debería responder a todos. Y esa es una recomendación. Atención y escucha. Si nosotros trabajamos esos 5 puntos, podemos fidelizar. Y al final un directivo puede también tener sus embajadores de marca, es decir, sus personas que le van siguiendo y que son siempre fieles a lo que él comparte. Y se puede convertir en un, como veremos ahora después, en un referente o en un líder de opinión en esos temas. Aunque publique poco, pero lo que publica es contenido de valor, es contenido que vale la pena. Es contenido por el cual a mí no me importa seguir a ese perfil o entrar cada semana a ver ese perfil que ha escrito, porque sé que cuando publica algo es algo muy valioso. Y por último, el compromiso, ¿no? El compromiso, y sobre todo en estos días, ¿cuál es el compromiso de cada uno de esos de vosotros a través de la red? Es decir, ¿cómo os estáis implicando en este momento? ¿Cómo estáis intentando ayudar? Cada uno en la manera lo que pueda, ¿eh? A lo mejor trabajando desde casa ya estamos ayudando, y lo sabéis, todos estamos ayudando a frenar esa curva, que haya menor número de contagios. Entonces, tenemos que, como hemos visto, potenciar el teletrabajo, ¿no? Y esta sesión de hoy pues es una manera de ver cómo podemos seguir adelante y trabajar y podemos seguir formándonos a través de las plataformas digitales. A mí no me gusta hablar de influencers, a mí me gusta reconocer a los referencers. Los referencers, como decía antes, son, pues pueden ser esos portavoces digitales, esos directivos, que al final tienen sus temáticas definidas y que proyectan una serie de mensajes a través de esta red. Los referencers también tienen esas tres palabras que veis ahí, perdón, esas tres sílabas que veis ahí destacadas. La C sería la cercanía, la E sería la empatía y la R sería la resiliencia, que yo considero que cualquier directivo pues debe ser cercano. Si quieres ser un directivo que aspira a un liderazgo horizontal, un liderazgo en el cual le da mucho valor a las personas, la empatía, debes generar esa empatía con tu público a la hora de comunicar, a la hora de conversar con tus grupos de interés, y por último la resiliencia. Entonces, ya digo, podemos trabajar bien nuestro posicionamiento y después convertirnos en un referente, pero un referente puede ser para 5 personas, para 100 o para 1000. Da igual el número, porque para esas personas eres un referente. Un influencer pierde peso en este sentido. Todo tu alrededor es contenido y tú también lo eres. Y en el día a día en tu empresa muchas veces no te das cuenta que pues a lo mejor estáis celebrando un evento, ahí puedes hacer una foto y esa foto luego la puedes compartir y puedes hacer un pequeño mensaje. O habéis lanzado un nuevo producto, pues a lo mejor podéis hacer un pequeño vídeo y después puedes generar un pequeño mensaje. Y seguramente, si después mencionas con el arroba a la página de tu empresa, la página de tu empresa le va a llegar una notificación a los administradores de la página y lo van a compartir. Con lo cual, es ir increchendo la difusión de ese mensaje y la imagen de la marca, tanto de tu marca personal, de tu perfil profesional, como de la marca corporativa, de la empresa. ¿Cómo extraer las keywords? Y para al final conseguir un SEO pues, más optimizado. Porque al final el SEO lo que nos va a permitir, como vemos aquí, es marcar el camino. Pues nos tenemos que ceñir a, uno, la parte de la experiencia, es decir,
en qué departamentos he desarrollado mi trayectoria profesional, la parte de sector, en qué sectores he trabajado, la posición actual en la que estoy, qué inquietudes profesionales tengo, las hard skills, conocimientos, las soft skills, los valores de ti como marca personal, que esto hay que hacer un ejercicio y es uno de los trabajos que nosotros hacemos al inicio en esa parte de análisis para definir el perfil, y después qué perfiles están alrededor de tu red y cuáles son las skills que ellos tienen y cuáles son los hashtags que ellos utilizan. Y aquí, para terminar, simplemente dar unos consejos para aquellos que pues no hacéis mucho uso de esta red social todavía, pero sois conscientes de la importancia que tiene y que poco a poco tenéis que ir adentrándoos y familiarizándoos con ella. Simplemente estos consejos que veis aquí, dice, ¿cómo mostrarnos e interactuarnos en la red profesional? Bueno, generamos un copy, pero ese copy tiene una imagen. Es decir, cuando hagamos un contenido, dediquémosle tiempo y cariño. Y si no, si tenemos poco tiempo, vale más no hacerlo muchas veces. O vale más simplemente compartirlo, el de la empresa o el de la universidad o el del medio de comunicación o el del perfil profesional con el cual tengo mucha relación, pues compartirlo, pero no hacer un comentario, ¿no? El comentario, pues hagámoslo cuidado. El post, hagámoslo cuidado cuando generemos el post nosotros. Si subimos una foto, un vídeo, un documento. También hay que recordar que la posibilidad de incluir fotos, la posibilidad de incluir vídeos, y dentro de la foto podemos añadir un texto al para, esto ya sería para un perfil premium o un perfil, dijéramos, senior, que quiere pues mejorar todavía más el rendimiento de su posicionamiento. Añadiendo un texto al, como pueden ver aquí, pues podríamos incorporar, y es simplemente por una pequeña descripción a la foto, no subir la foto simplemente sin nombre, sino añadir un pequeño nombre, una pequeña descripción a la imagen. Taguear, etiquetar en la imagen. Desde ahora ya también, desde esta semana, aquí por lo menos en España, se ha activado para todas las empresas la posibilidad de crear eventos. Es decir, nuestra empresa puede crear eventos. Antes solo los podía crear el perfil, los usuarios, ¿no? Pero ahora las empresas pueden crear un evento a través de LinkedIn y después los mismos directivos, los mismos perfiles de la compañía pueden compartir el evento, que sea público o que sea privado. Con lo cual, esto es interesante, ir viendo cómo va evolucionando la red social, herramienta de trabajo, cómo va evolucionando y cómo van introduciendo nuevos cambios, como el que veíamos antes en el perfil, el módulo de destacado, ¿no? Es un módulo que poco a poco LinkedIn lo está aplicando, integrando en la mayoría de perfiles. Interaccionar, antes lo veíamos, que hay que compartir, hay que comentar. Entonces, para reaccionar, estas reacciones que vemos aquí, lo importante es siempre intentemos dejar alguna reacción, si es sobre todo para páginas que nos interesa, que aumenten su visibilidad, pues sobre todo las reacciones que mayor premia LinkedIn son aquellas que son las de aplaudir, la de me encanta, la de interesante o la de inquietud. ¿Por qué? Porque el like es muy fácil, le das y ya está, haces clic ahí y ya está, pero sin embargo esta se tiene que abrir la barra y tienes que llegar a aquella a la cual quieres darle con el ratón. Con lo cual, como pierdes más tiempo, LinkedIn también entiende que esa publicación es una publicación que le da mayor valor y de esa manera después le da mayor visibilidad. Con lo cual, eso es un dato a nivel del algoritmo, que igual que pasó en Facebook cuando salieron las reacciones, aquí también ocurrió cuando nacieron estas reacciones en LinkedIn. Para comentar, pues cuando yo, por ejemplo, quiero comentar una publicación de la empresa en la que estoy trabajando, simplemente debajo puedo poner un pequeño comentario y ya estaría. O también la podría compartir. Como vemos aquí, tenemos la opción de compartir. Estaría justo aquí al lado. Y ahí podemos compartirlo y generar un pequeño contenido. Un pequeño contenido que sea, por ejemplo, interesante artículo. Esta persona que muestra cómo nos estamos transformando digitalmente estos días de cuarentena. Entonces, ya estamos aportando algo cuando estamos compartiendo el contenido. No es única y exclusivamente compartirlo y ya está. Sino que además, ese contenido suma y enriquece la publicación original, que es la publicación que viene de la página de la empresa. Y luego, a la hora de publicar, pues también podemos filtrar. ¿Quién queremos que vea esta publicación? ¿Cualquiera? ¿Solo contactos? ¿Miembros de un grupo en concreto? Es decir, ¿esta publicación la quiero enviar a alguno de los grupos a los cuales formo parte? ¿O quiero enviarla también a Twitter? Eso ya cada uno. Y como directivo, al final decimos que eres una de las voces de la empresa, con lo cual debes cuidar tu identidad digital. ¿Por qué?
porque lo que tú comunicas a través de la red afecta positiva o negativamente a la marca global de la compañía, igual que afecta lo que dice cualquier persona que forma parte de la organización. Pero tú más, porque al final tú eres un portavoz, como directivo, ¿no? Entonces, ya no sirve eso que hasta ahora escuchábamos en Twitter de algunos perfiles que dicen las opiniones son solo mías. Pues no, ahora las opiniones ya no son solo tuyas. Las opiniones, en el momento en el que generas un vínculo, que pones director de marketing en tal empresa, pues eso que estás comunicando afecta positiva o negativamente a la empresa, porque al final tú ya has hecho un vínculo con la empresa en la que estás trabajando. O sea, que esto es un cambio también que debemos ser conscientes, porque muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? Me acuerdo hace unos años un perfil que le decía, oye, pero ¿cómo puedes tener esta foto en WhatsApp? O sea, al final tú, y era un directivo, ¿eh? Este WhatsApp tú lo estás facilitando a perfiles profesionales, a clientes, a proveedores, a distribuidores, a personas de tu empresa. No tiene ningún tipo de sentido. Y luego pones una foto con traje y corbata en LinkedIn. O sea, entonces, es otro canal tuyo, es donde se proyecta tu identidad digital, tanto en WhatsApp como en LinkedIn. Entonces, hay que prestarle atención. Hay que prestar atención también a hacer un ejercicio de reflexión. Antes mostraba, ¿no? De autoconocimiento, de definirse a uno mismo. Recuerdo con un directivo un día a las 7 de la mañana, llegamos a la cafetería y me dice, oye, Alberto, ¿cuándo empezamos? Digo, podemos empezar ya. Dice, venga, primera pregunta. Primera pregunta. ¿Te has hecho alguna vez la pregunta quién eres? Me dijo, y tienes, ahora tienes 65 años ya. Me dijo, nunca en la vida me había preguntado quién soy. Ni menos había definido mis valores. Pues esto es la parte más importante para que después tenga sentido vuestra presencia, sea en LinkedIn, en Twitter o en cualquier plataforma digital. Primero es definir bien quién soy y el posicionamiento que voy a trabajar, siendo coherente con quién es uno mismo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y a partir de ahí, todo lo que hagáis en la red tendrá sentido. Por eso saco esta fórmula. Yo soy de letras, no soy de números. Como antes habéis visto, estudié humanidades, estudié periodismo, me especialicé en la parte de comunicación y considero que hoy en día el branding de la empresa más esas marcas personales que forman parte de la organización, todo ello configura la reputación global de la compañía. Con lo cual, a todo ello debemos de prestar atención. Y también debemos prestar atención a esos, a vosotros, a los portavoces digitales, a los directivos, a cómo se comunica a través de la red. Porque en base a cómo comuniquéis, vais a reportar números muy favorables para la organización, por todo lo que vosotros transmitís y la percepción que tienen los demás, tanto de vosotros como de la empresa, en base a los mensajes que comunicáis. Y es así, el público hoy en día muestra más interés por lo que dice tal persona que trabaja en esa empresa que por lo que dice la empresa en sí. Porque la empresa lo que comunica sigue un protocolo de comunicación muchas veces. Y sigue unas directrices muy marcadas y definidas por el director o directora de comunicación. Mientras que esa persona que trabaja allí transmite y comunica de manera natural. Con lo cual es vital que vosotros, directivos, empecéis a trabajar y a cuidar el posicionamiento, los mensajes y vuestra identidad digital a través de las redes. Y principalmente de LinkedIn. No hay que estar en todas las redes, pero LinkedIn, como hemos dicho antes, no es solo una red social, es una herramienta de trabajo. Y nada, ya terminamos aquí. Aquí tenéis mi código QR de LinkedIn, por si después alguno o alguna quiere enviar una invitación y podéis escanearlo allí, queréis enviar un mensaje. Me podéis escribir también por LinkedIn, mi nombre es Alberto Chinchilla, lo tenéis ahí, me podéis escribir después aquellas dudas que tengáis o también que os ha parecido la sesión. Y nada, para terminar, os dejo esta campaña que hicimos en las últimas Navidades, que para que las personas entendiesen cómo se debe trabajar una marca personal, nosotros lo que hicimos es trabajar la marca personal de los Tres Reyes Magos. Hicimos los perfiles de los Tres Reyes Magos, hicimos los perfiles de su empresa, generamos su empresa en LinkedIn y generamos también la universidad en la cual se habían formado y que si queréis podéis ver un ejercicio de storytelling y de definición de cómo trabajar la marca personal en esta URL que veis aquí, reyesmagos.bizshirt.es. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí este rato conmigo, acompañándome a través de la red. De verdad, al mismo tiempo agradecer a la escuela IEBS School por darme esta oportunidad hoy de compartir
estos conocimientos y esta experiencia en torno a LinkedIn y la definición de la marca personal, cómo optimizar el perfil un directivo en LinkedIn, tener una actividad más coherente dentro de la herramienta de trabajo. Y por lo demás, estamos en contacto a través de la red. Cualquier duda, estaré encantado de atenderos a través de las diferentes plataformas digitales. Así que muchísimas gracias, buenas tardes a los que estamos aquí y buenos días a los que estáis siguiéndonos a través de diferentes países en América Latina.